Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video sobre nuestros robots de trading que operan en los mercados de micro Nasdaq y micro S&P 500. Estos robots son 100% automáticos, funcionan en la plataforma de NinjaTrader y lo único que tienen que hacer es prenderlos en la mañana antes de que aperture Wall Street, o sea, antes de las 9:30. Y ellos mismos se apagan solos a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Estos robots, si están interesados en adquirirlos, los vendemos en nuestra página web de futuros.com. Baja un poco. Acá tienen todos nuestros cursos que dictamos en vivo y también online a través de webinars. Y acá en la parte de abajo dice sistema de trading robots. Hagan clic ahí. Acá tienen los precios de los robots. Tenemos un pack de 4 especial con un precio especial. Y también tenemos videos explicativos sobre cada uno de los 6 robots que tenemos en nuestra página web. Cualquier pregunta adicional pueden escribir a través de este chat que ven acá a la derecha o escribirnos a info@futuros.com. Antes de empezar, quería contestarle a esta persona, el señor Diego Bruno, que nos escribe pidiendo los rendimientos de los últimos 3 o 4 meses. Hemos puesto muchos videos sobre rendimientos, incluso de 1 año y 2 años, pero para responderle al señor Bruno, estamos haciendo este video especial donde vamos a mostrarle los resultados desde el 1 de enero de este año, 2024, o sea, más de 8 meses. No 3, no 4 meses, sino 8, para que vean cuál es la consistencia, cuánto ganan, cuánto pierden, porque nosotros, como ya lo he mencionado antes, mostramos ganancias y también mostramos las pérdidas. Los robots no siempre ganan. No hay nada que funcione al 100% de las veces, ¿no? Bien, vamos a empezar con el Rooster 64. Nuevamente, desde el 1 de enero, vamos a ver el histórico. Acá dice bien claro, 1-1-24, fecha de inicio. Última fecha de trading, agosto 18 del 2024. 77 operaciones. Tiene un 53% de aciertos. 41 ganadores, 36 perdedores. Promedio de cada operación, $34. Promedio ganador, 161. $161. Promedio perdedor, $111. Lo cual demuestra que gana más de lo que pierde. 2.609 desde el 1 de enero, por un contrato. Estos resultados no son sobre 2, 3, 4, 5, no. Un solo contrato. ¿Y cuánto necesita de margen para invertir en micro Nasdaq con micro S&P? $75 nada más por cada contrato. Margen o garantía. Si no sabe qué cosa es margen o garantía, puede tomar alguno de nuestros cursos básicos de futuros. Es muy importante que usted sepa cómo funcionan estos mercados antes de que compre ningún robot. Bien, este es el Rooster 64, Rooster 94. Vamos a ver el histórico, 2.249. Desde el 1 de enero, 64 operaciones, 56% de aciertos, 36 ganadores, 28 perdedores. Promedio ganador, 157. Promedio perdedor, 121. Vamos con el tercero, Rooster 30D. Vamos a ver el histórico. 2.192. Desde el 1 de enero, 109 operaciones, 51% de acierto, 56 ganadores,
53 perdedores. O sea, prácticamente casi empate en lo que es ganadores y perdedores. Sin embargo, como este robot gana mucho más de lo que pierde, está adelante 2192. Rooster BS. Vamos a ver el histórico. 2339 por contrato nuevamente. Desde el 1 de enero, 114 operaciones. Solo tiene un 48% de acierto. Es decir, pierde más de lo que gana. Mejor dicho, tiene más perdedoras que ganadoras. No es que pierda más de lo que gana, sino tiene más perdedoras que ganadoras. Sin embargo, sus ganadoras son de 168 y las perdedoras son de 117. Ahí es donde marca la diferencia. Rooster FT. Vamos a ver el histórico. Solamente $8 con 75. En otras palabras, este robot prácticamente está tablas, ¿no? Tablas. Ha hecho 49 operaciones, 46% de aciertos, 23 ganadoras, 26 perdedoras. Y su promedio ganador es 94 y el perdedor es 83. Este robot es el que este año no le está yendo bien. Pero si ustedes miran el histórico de los años 22 y 23, que también lo tenemos en nuestra página, perdón, en nuestro canal de YouTube, ahí van a ver que a lo largo o a largo plazo, este robot es positivo, gana, termina bien. No todos los años pueden ser ganadores. Este es su año malo del Rooster FT. Rooster 30. Vamos a ver el histórico. Y el histórico nos dice que este robot ha ganado 4.078 por contrato. Desde enero primero, este es el robot que más opera. 282 operaciones. Es bastante. 45% de acierto. Ni siquiera el 50%. Sin embargo, gana 168 en promedio y pierde 113 en promedio. O sea, sus ganadoras son mucho más grandes que sus perdedoras y eso es por eso, ese es el motivo por el cual está tan positivo en el año. 4.078. ¿Ok? En resumen, de los 6, 5 están positivos en el año, 1 está tablas, prácticamente tablas. ¿Ok? Creo que con esto contestamos la pregunta del señor Bruno, que quería saber los resultados de los últimos 3 o 4 meses. Le estamos dando los resultados de los 8 últimos meses. Nuevamente, si quieres ver los años 22 y 23, están en nuestro canal de YouTube. Tienen que buscarlos. Tenemos ahí todos los videos, lo que es robots. Por el momento, eso es todo. Nuevamente, si están interesados, escríbanos a info@futuros.com. Muchas gracias y que tengan buen día.